Negrita, y a esta hora nos vamos con la segunda sección que nos preparó para el programa de hoy, Miss Bali, y aquí la tenemos. No veía la hora de que el sol alumbrara de nuevo para levantarme y continuar. Este es mi hijo Duber Andrés, que fue desaparecido el 23 de noviembre del 98. Cumplió 20 años de estar desaparecido. Mi niño Adrián Giovanni. De acá se lo llevaron porque sabía manejar armas ya, porque servía de escolta para alguien muy importante, fue lo que le dijeron a él. Y esta es mi niña, mi hija menor, y fue asesinada el 16 de junio del 2004. Yo nunca pensé que me iba a pasar todo esto. Tocó volver a empezar de nuevo. Ya sus años, como el ave fénix, entre las cenizas, hechas reminiscencias, comenzó de cero, convirtiéndose en emprendedora, diseñando ropa para personas en condición de discapacidad. ¿Qué quieres que te haga? Un vestido. Yo creo que es muy poca las personas que han pensado en diseñar algo. Siempre uno ve una persona en esta situación y las ven pues con ropa normal, que la que se ponen todas. La blusita no se pierde. ¿Y qué nos llevó a esto también? A que la persona así tenga, que esté en situación de discapacidad, no son menos que nadie para colocarse una prenda bonita también. Esta ropa llegará próximamente al sector de San Victorino en Bogotá, al Gran San. Con padrinos que hoy impulsan talentos como estos. Rosalba fue la primera persona en apoyar el proponente de inclusión social con la condición de discapacidad. Y empezó a diseñar, a hacer patronaje. Hecho con las manos de mujeres que no se dejaron ganar de la violencia y que hoy son un ejemplo a seguir.